allí, fundaron esta empresa con una visión audaz y un espíritu emprendedor. Han pasado muchos años desde entonces y durante este tiempo hemos superado desafíos, hemos vivido momentos duros y hemos celebrado muchos éxitos juntos. Nuestro viaje ha sido un camino lleno de aprendizaje y crecimiento y estamos extremadamente orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Pasa, Lorenzo, si no me enrollo. Bueno, nuestro éxito no habría sido posible sin las personas que hoy estáis aquí. Estáis de todas las épocas, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Y queremos agradecer, como ya ha dicho Patricia, a nuestros padres, a los fundadores de Navasola, a Lorenzo y Alicia, su ilusión y su valentía que establecieron los cimientos de Navasola. También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo nuestro equipo que está aquí, incluyendo los jubilados más en forma de Huesca, que los veo por ahí, y que han trabajado incansablemente para impulsar Navasola hacia adelante. Su dedicación, su esfuerzo, su apoyo en los momentos duros y su pasión han sido los pilares fundamentales del éxito de Navasola. No podemos olvidar, y esto es algo que se nos inculca al entrar en esta casa, y nos dicen, hay tres pilares fundamentales. Pues estos tres pilares son los que vamos a agradecer ahora, que son nuestros clientes, quienes habéis confiado en nosotros durante décadas. Vuestra lealtad y apoyo han sido claves para nuestro crecimiento continuo y estamos agradecidos por cada oportunidad que nos habéis brindado y que nos brindáis. Y estamos y estaremos para colaborar con vosotros. Otro de esos pilares que se nos enseña al entrar son nuestros proveedores, parte integral de nuestra cadena de suministro y que han apostado estrechamente con nosotros para ofrecer productos y servicios de alta calidad. Su compromiso con la excelencia y su colaboración han sido esenciales. Y, Patricia. Queremos agradecer también a nuestras familias y seres queridos quienes nos han apoyado y nos siguen apoyando constantemente en nuestro viaje empresarial. Su paciencia, su comprensión y sacrificio nos han permitido dedicar tiempo y energía a nuestra empresa. Y sin ellos esto no sería posible. A medida que celebramos este hito importante, también debemos mirar hacia el futuro. Nuestra empresa ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de los años y estamos muy emocionados por las oportunidades que nos esperan los próximos 50. Aprovecharemos nuestra rica historia y experiencia para seguir innovando, creciendo y marcando la diferencia en nuestros sectores. Y bueno, para acabar, que no queremos extendernos más, aunque Alfonso, están callados ahora, o sea, háztelo mirar. Bueno, pues son 50 años, un largo recorrido, y montar todo esto nos ha hecho recuperar imágenes y vivencias del pasado. Recordábamos, por ejemplo, cómo mi tío Pepito medía el cable en el suelo del local de la Plaza Unidad Nacional con un sistema de metrearlo en el suelo y a partir de allí ir poniéndolo, pero como ya desde ese momento empezó la innovación en Navasola. Se apostó por informatizar la empresa cuando no existía informática en todo nuestro sector, ni siquiera en la banca. Y viendo eso con perspectiva, pues nos hace ver cómo hemos evolucionado. Hoy por hoy somos una empresa altamente digitalizada e innovadora y apostamos desde el principio por esta innovación y os queremos transmitir que los proyectos futuros van a incluir muchas más novedades en el modelo de punto de venta, en las tecnologías de relación con el cliente, en la incorporación de nuevas líneas de negocio afines al sector de las renovables y la movilidad eléctrica y en muchas cosas más que iréis conociendo si nos seguís acompañando en este viaje. Entre todos hemos forjado una empresa ejemplar que ha dejado huella significativa en nuestro sector y creemos también que en Huesca, nuestra ciudad. Estamos ilusionados por el futuro que viene, confiamos en que con todos vosotros haremos cosas grandes y sin más, disfrutar mucho de esta fiesta, disfrutar de los 50 años y nos veremos en los 75. Esperemos que sí. No, simplemente agradecerles a ellos que el hecho de que nosotros estemos aquí, porque si no hubiese sido por ellos, hoy no estaríamos aquí. Muchas gracias y que esto sirva de recuerdo de este momento
en el que os queremos transmitir ese agradecimiento por este proyecto que iniciasteis hace 50 años. Gracias. Venga.